¡Hija! ¡Hija! ¿Qué pasa? ¿Para dónde vas, mi amor? Ya no te dije que iba a la fiesta con mis amigas. No te vayas, mira, ya mismo yo te voy a dejar en el triciclo. ¡Qué vergüenza! Tú sí sabes que ante mis amigas, yo soy una mujer con mucho dinero. A ver, mi amor, ¿cómo voy a llegar en un triciclo, papá? No seas ridículo. Hija, te estás avergonzando de lo que es tu padre. No te avergüences de mí, por favor. ¿Y cómo no me voy a avergonzar de ti? Si eres un pinche triciclero. ¿Ah? ¿Qué crees? ¿Que no me da vergüenza que mis amigas tengan sus carros lujosos? Cuestan $50,000. ¿Y tú qué tienes? Un triciclo viejo, oxidado, que no cuesta ni $50. ¿Cómo no me va a dar vergüenza ser tu hija? No sé por qué mi Dios me dio un padre como tú. Así, todo pobre, todo arrancado, todo endeudado, que no tienes ni siquiera para comprarte un carro decente, por lo menos. Uy, no sé, en serio. Hija, ¿por qué me hablas de esa manera? Si tú eres el amor de mi vida, yo con ese trabajito he hecho lo posible para darte todo lo que necesito. Estudio, ropa, mira, mi amor, cómo andas. A pesar de todo, yo siempre te he complacido en todo. Me duele mucho que tú me digas esas palabras. Ya déjate de llorar, no seas ridículo, llorón. ¿Sabes qué? No quiero verte cerca de donde mis amigas. Es que me duele el corazón escuchar. No me importa lo que te duela. No me importa, no me interesa. No me toques, que me saques el maquillaje. Voy a irme donde mi amiga. No te quiero ver cerca, porque ante ellas tú no eres mi padre. No te simplemente vayas. Eres el conserje de mi hacienda. No vayas. Yo presiento algo esta noche. No te vayas, amiga. Y yo me voy a la reacción. ¡Gaby! Amiga. Llegamos justo a tiempo, ¿no? Sí, igualitas. Mira, viene Yuse. Amiga. ¿Qué pasó, Yuse? ¿Y tu carro? Ay, no. Sí, si yo les contara, hubo un operativo que ni siquiera un alfiler pasaba por ahí. Y bueno, como mi carro tiene los vidrios polarizados, mejor decidí dejarlo estacionado. Pero tranquilas, porque yo mañana mismo llevo a mi abogado y que esos policías los despidan. Yo tengo ese poder, usted sabe. Y, o sea, terrible, la verdad que sí, terrible. La verdad que yo pienso que es lo correcto. Yo también pasé por un operativo, pero no me pasó nada de lo que te pasó a ti. Ay, ¿en serio? Por ay, supuesto. Más raro. Mira, yo acá les dije que yo les daba $1,000, $2,000, lo que ellos quisieran, pero que me dejaran pasar. Y no, llamaron a la grúa y quizás no le hablaste con delicadeza a Yuse. Ay, amiga, entonces me avisas cuando te vayas para llevarte en mi supercarro que me regaló mi papi reciencito. ¿Sabes que le costó $55,000? Él solamente con hablarle hace ya todo. Ay, amiga, en serio. Mira, te cuento que mi papá tiene un Land Rover así, súper concho de vino y todo. Yo le dije, papi, préstamelo, pero no me lo quiso prestar. Y bueno, dijo que me iba a comprar uno así igualito, de los mismos. De hecho, les iba a contar eso. Pero bueno, ya, que se dio el tema, pues ya, lo tocamos aquí. Pero yo lo quiero en color rojo, me encanta el color rojo. ¡Wow, amiga, en serio! Te felicito, la verdad. En cambio, mi papá me compró un BMW deportivo. Ya viene en el barco, solamente espero su llegada para mostrárselo. Bueno, amiga, adentro seguimos conversando porque de verdad es que hace un calor insoportable y yo ya no aguanto. Bueno, me parece bien, la verdad. ¿Vamos? Sí, vamos, estoy de acuerdo. Hacer un brindis por nuestra amistad y por el dinero. Ay, amiga, discúlpeme un momento. ¿Aló? Hola, papá. No te escucho muy bien, dame un momento. Chicas, ya regreso. Voy a atender una llamada. Sí, papá. Es que estoy en una fiesta y no te escucho muy bien. Ay, amiga, por eso cuando yo vengo así como ustedes o salgo a alguna fiesta, yo no traigo ni celular ni nada de eso porque... para que no me interrumpan, pues. Y mucho razón. Menos novio, amiga. Por supuesto. Obvio. Salud. Viva la soltería. Sí, papá. Sí te escucho. Lo que pasa es que estoy en un compromiso con unas amigas. Sí, papá, ya te voy a hacer la transferencia. ¿De cuánto te hago? 30,000. Ya, perfecto. En este mismo momento te la hago y te paso el voucher. Ya, papá, está bien. Chao, un beso. Hola, señor. ¿Pero por qué no entra a la fiesta? No, muchas gracias, señorita. Yo solamente estoy esperando a mi hija que se vino a esta fiesta. Para que no se vean a pie como se vino en antes para llevarla en el triciclito. Ay, ya, pero ¿quién es su hija? ¿Para darle llamando? No, no se preocupe, ya mismo va a aparecer por ahí.
pero ¿quién es? Porque no... Bueno, no sé si usted la conozca. Ella se llama Yuse. ¿Yuse? Sí. ¿Pero cómo? Si ella ha dicho que su papá es multimillonario, que incluso la policía le quitó su carro y por eso no llegó en él. Ay, amiga, la verdad que me ha dado demasiada envidia que tu daddy te va a traer un carro del extranjero. Y bueno, amiga, no sé si le podrías decir que si me puede traer uno a mí también, tú sabes. Mira, por supuesto, mi papá te lo puede traer, pero obviamente antes de traerlo tienes que dar la mitad. Bueno, dale. O sea, yo te podría dar todo de un solo, obviamente, pero tengo que hablar con mi daddy porque ya sabes que dije que me iba a comprar uno y no sé, déjame convencerlo, ¿ya? Sí, está bien, no te preocupes. ¿Qué cosa me avisas? Dale. Si supieran que lo que tiene mi papá es un triciclo viejo y oxidado, pero yo ante estas millonarias no puedo quedar mal y tengo que fingir que tengo más que ellas. Ay, señorita, ella es así, ella aparenta lo que no es. Yo simplemente soy un triciclero, pero gracias a este trabajo le he dado estudio y todo, sino que yo no sé, ella tal vez parece que se avergüenza de mí. Ay, lo siento mucho, señor. La verdad es que no comprendo su hija por qué hace esto. Igual nosotros la hubiéramos aceptado si nos hubiese dicho la verdad, pero bueno. Pero no le diga nada, por favor. No se preocupe, no, yo no diré nada. No le permiso. Nada. Hágame ese gran favor, porque después me habla a mí. Ay, esta muchacha. No puedo creer lo que ha hecho Yuse, pero esto tienen que saberlo todas mis amigas. Aquí estoy, amigas. Ay, amiga, tú sí te demoras, en serio. Ay, sí, lo que pasa es que me encontré con un señor allá afuera. ¿Ya? ¿Y qué pasa? ¿Y por eso tardaste mucho? Sí, para mí que te enamoraste del señor. Cuéntanos. Para nada. Lo que pasa es que el señor me contó que resulta que es tu verdadero padre, mismo que has ocultado por hacerte la niña rica. A ver, Gaby, ¿de qué estás hablando? Estoy hablando de que Yuse nos ha visto la cara. ¿Cómo que Yuse nos ha visto la cara? Estás equivocada, porque el padre de ella es un millonario. ¿Te estás dando cuenta de lo que estás el hablando? El papá de Yuse no es más que un triciclero. Está mal. Fuera con un triciclo todo oxidado. Y tú te avergüenzas de él. Estás ¿qué? Mal, Gabriela. ¿Qué te pasa? Mi papá en estos momentos tiene que estar en Miami. De hecho, le tocó hacer escala. En Miami. Escala habrás hecho para llegar acá tu papá en ese triciclo tan oxidado y viejo que está. Mira. Mira, Gaby, si tú estás tan segura de lo que estás hablando, entonces... Yo sé qué está pasando, ¿por qué tuviste que ocultar a tu padre? Mira, estoy tan segura que ahora mismo te voy a llevar donde está ese señor para que él mismo te diga lo que te estoy diciendo. No, ¿qué van a hacer? Vamos. ¿En serio? No pierdan el tiempo. No, señor, serio, vení. Esperen ahí un ratito, amigas. ¿Y tú qué haces aquí? ¿Qué haces aquí? Te dije hasta el último que no vinieras. Yo vine a verte, mía, porque no quería que te fueras a pies. ¿Qué le pasa, señor? ¿Cómo es posible que el conserje de mi hacienda venga y diga que es mi padre? ¿Qué le pasa? Ya le he dicho que no venga a estos lugares con más. Ya lo sabemos todo, por favor, Yuse. ¿Por qué le haces esto a tu padre? ¡Él no es mi padre! ¡Él es un pobre triciclero! Pobre y humilde como es tu padre y tienes que respetarlo. Mira, yo no quiero ser más amiga tuya. Y no porque no tengas dinero, porque eso realmente no es importante. Aquí lo importante es que tú no tienes valores. Y nosotras amistades como esas no tenemos. Tú no sabes de lo que estás hablando, Gabriela. Pues tú sí. Porque naciste en cuna de oro, al igual que tú. No, Yuse, estás equivocada. El hecho de que tengamos dinero no quiere decir que vengamos a humillar a cualquier persona. Y mucho menos a nuestro padre. Ojalá nunca te arrepientas de lo que has hecho hoy día. Mira, cuando el día en que tú ya no tengas a tu padre, te vas a arrepentir de todo lo que le hiciste, por las humildades que le has hecho. Ustedes no saben de lo que están hablando. No saben lo difícil que es no tener nada. Bueno, Yuse, eso debiste de pensarlo antes. El dinero no lo es todo en la vida. ¿Y sabes qué? Desde hoy, tú y yo ya no somos amigas. Yo no sé, Gaby, pero de mi parte, no. Conmigo no cuentas más. Gaby, adiós. Mira, Yuse, yo creo que tú nos conocías lo suficiente como para tenernos confianza y decirnos toda la verdad. Nosotros te hubiéramos podido ayudar a conseguir un buen trabajo y tener todo lo que tú quieres, pero no de esta forma. Nosotras, si no hubiéramos tenido dinero, igual valoraríamos a nuestro padre tal y como lo hacemos ahora. Porque padre, hay uno solo en la vida. Y ojalá nunca te arrepientas. Por mi parte, sí. No quiero más tu amistad. Yo tampoco. Con Vamos. Permiso, señor. Amigas, Nayeli, Gabriela.
¿Qué hiciste, papá? ¿Qué hiciste tú? ¿Qué hiciste? Me quedé sin amigas por tu culpa. ¿Pero yo qué culpa tengo? Que tú andes con tus mentiras siempre y no seas sincero y le digas la verdad a tus amigas. Mira, el ser humano tiene que ser sincero y decir siempre la verdad. No andar con mentiras, mija. Mira, ahí está el precio, para que te des cuenta. Mira, tú sabes yo que te quiero mucho, mi amor, y como me he sacrificado trabajando para darte buenos estudios, por lo menos eres graduada. Tal vez ya no son ni graduada, que tienes algo que te sirve para el futuro, ¿sí me entiendes, mi amor? Mis amigas me acaban de dar una gran lección. Mira, no, aquí está su papito, majito, no, tranquilo. Perdóname, no, papá. Mi amor, no tengo nada que perdonarte, ¿sabes qué? La verdad, antes discúlpame tú a mí, pero es que antes te uniste a pie y no quería que te regresara. Te podía pasar algo en el camino, la noche, o sea, como estamos ahorita, que todo es feliz y todo es feliz. Gracias, papá. Vámonos mejor a la casa, mijito. Súbase, súbase. No debemos de avergonzarnos de nuestros padres, ya que ellos nos trajeron al mundo. Nos dan cuidado, nos dan un hogar y nos cuidan con todo su corazón. Nosotros los hijos, ya cuando estamos grandes, no nos damos cuenta el esfuerzo que ellos hacen por nosotros. Como dice la Biblia, honra a tu padre y a tu madre y serás salvado. Dios los bendiga.